¿Qué onda, bandota? Mira nomás que chula. Hoy miércoles 22 de septiembre de 2021. Y aquí estamos en un pueblo que se llama Pericos. Acá donde se rompen las olas. Un saludo para mi compa Chuy Gastelum. Allá en La Coqueta. Pues no voy a caer. ¿Cómo voy a rodear? ¿Qué les digo, banda? Chulada de gente en estas tierras, la mera neta. Me paré aquí en la esquina con la señora de la tienda y dije, déjame hablar a mi esposo, él trae trailers. Ya le marca, va. Y ya me dice hasta dónde darme vuelta. Porque la Secre marca la calle pasada, pero pues siguen las callecitas. Esa es la otra, el otro obstáculo. Los cables. Y así. Ay, te está sacando la madre. Ese carro que está en la mera esquina es el que caga el pinche pedo. Pinche madre. A ver, vamos a dar vuelta donde iba tu bus. Y sí, porque no metes callecitas. No vale la madre. Voy a pasar rozando a la camioneta esa. A ver, aguante, manda, aguante. Sí, por lo regular en este tipo de lugares. Miren cómo les pasa al. Rozando el cajón. Y es como les digo, hay que tener mucho cuidado con las vueltas, los cables, los árboles, en ese tipo de situaciones, banda. Porque hay lugares donde le tumbas un cable, un poste o cualquier cosa, no, hombre, te quiere linchar. Hijo de su pinche madre. Aquí en tal alto voy a dar vuelta, me dijeron. Dale.
Vamos a parar, güey, porque vale madre. Como les he dicho en otros videos, cuando vayan a un lugar que no conozcan, bueno, y aunque conozcan, corran los ejes del remolque hasta adelante para estos casos. Originalmente los remolques con ejes deslizables allá en el primer mundo fueron diseñados para distribuir el peso de la carga. Y pues acá en el tercer mundo es para poder caber en las pinches calles estas. Y pues son detalles, banda. Son detalles que se van aprendiendo. Nada más que hay veces que se aprenden algo tarde, ya cuando la cagaste, ya cuando tomaste un poste de los cables o le diste chingazo a un carro. Por eso pues yo se los digo, para que anden un poquito más con el conocimiento de lo que a uno se enfrenta en estas situaciones. Según aquí adelante está el bulevar donde está la, allá donde voy, la bodega. Saludos para Sergio Martínez, la familia Miranda Martínez y la familia Torres Ávila. Ahí en la garita Zitácuaro, ahí anduve hace como 7 años en el fertilizante. Ahí en la garita. Ahí está la bodega. Ya está, banda, déjenme. Hago la maniobra. Cuídense, échenle ganas. Pórtense bien.